buenas noches, amigos de Cinco Días. Hoy jueves tenemos muchos temas de actualidad. Hemos estado dándole seguimiento de cerca a estos conflictos que se han generado entre los empresarios, los industriales y el transporte de cargas y también de pasajeros y los sindicatos. La verdad es que la Constitución dice claramente que no deben de existir los monopolios. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y ya en toda la historia de lo que es, vamos a decir, de los últimos años, los sindicatos del transporte principalmente han tomado, pues, la verdad es que mucha fuerza y se han apropiado de las rutas, tanto en lo que se refiere al transporte de mercancías como también al transporte de las personas. Bueno, pues esta noche nos acompaña, está con nosotros el doctor Zacarías Payano. Zacarías es abogado y está muy al tanto de todos estos temas. Zacarías, buenas noches. Buenas noches, muy contento. Qué bueno tenerte por aquí. Muy contento de estar contigo. Nosotros también. Aportando al país. Exacto. A mí lo que me gusta de Zacarías es que él explica las cosas muy, de una manera muy sencilla. Y la verdad, señores, que yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero a mí todos los temas me encantan, me encanta aprender, me encanta analizar, pero cuando llegan los abogados hay veces que no entiendo y Zacarías desmenuza un lenguaje sencillo, coloquial, que la gente puede entender. Claro, por amor porque hablamos para un público heterogéneo. Claro, de diferentes formaciones. Yo creo que ustedes lo hacen para como que tener una jerga entre ustedes y hacerlo más difícil y hacerse como no, pero que la idea del mensaje es que sea llano y que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, por supuesto, para que la gente lo pueda decodificar, que lo pueda entender. Claro, y además ustedes saben que a mí lo que me gusta es ponerlos ustedes a pensar y que puedan así ser partícipes en todo lo que porque este medio tiene un fin educativo y de orientación. Claro, y nosotros los ciudadanos tenemos que ser partícipes de lo que pasa en nuestro país. Claro. Bueno, Zacarías, yo quiero que tú nos hables de este comunicado que ha vuelto ayer miércoles, pues volvió a darle movimiento, volvieron a darle movimiento a los empresarios exigiéndole al gobierno que tome pues una medida en contra de lo que son los monopolios del transporte. Vemos muchos de los participantes en estos sindicatos quejándose, diciendo que ellos tienen un trabajo hecho, que tienen una historial, que son dueños, por yo decir algo, de estas rutas, pero también vemos que no es justo que alguien que pueda competir pues no puede entrar en este negocio. Entonces, ¿cuál es la situación de los empresarios del transporte, los que son sindicalistas, los que no son, los que quieren entrar? ¿Qué es lo que está pasando con el transporte de carga y qué puede hacer el gobierno y debe? Porque hay un mandato constitucional al respecto. El gobierno ha sido débil con los transportistas. ¿Le tiene miedo? Le tiene miedo. Al extremo de que en este país la gente dice que gobiernan dos personas, Antonio Martí y Juan Ubiérez. Ay, Dios mío. Porque cuando uno da la gana, te paran el país y los gobiernos entonces se doblegan. Hubo un lío ahí, claro, la 27 otra vez ayer. La 27 de Máximo Gómez la paralizan y de manera repentina. Y lo bonito que al día siguiente dice el director de la ME que lo hicieron mal y no es destituido. El jefe de la policía por igual también. Es verdad. Entonces, los transportistas han tomado por la violencia el control de transporte en el país. Sí, por la violencia. Por la violencia. Por eso que no tienen miedo, porque ellos de combate, con pistola, con revólveres, con cuchillo, con machete, así que eso es su problema. ¿Sabes, Zacarías, que yo estuve una vez hace ya como unos 2 años en un tremendo tapón, como esos que nos abocamos a cada rato? Nosotros en nuestra ciudad estábamos en la Máximo Gómez. Sí. Y toda la Máximo Gómez venía de un solo lado. O sea, todos los carros se habían puesto de un solo lado. O sea, la otra vía para llegar no existía. Pues justamente eran guaguas y carros públicos y ciudadanos le estaban exigiendo a un AME que le pidiera y le pusiera multas a las guaguas que estaban ahí. Y el AME dijo que no. No, el problema de nosotros es que la autoridad le tiene miedo a los transportistas. Porque al vehículo tuyo y al vehículo mío le exigen que cumpla con la ley. Sin embargo, los que andan esas chatarras que deberían estar en Metal Don y valga el anuncio, no le piden nada. Nada, no le piden nada. Entonces, ¿qué es lo que piden los empresarios? Que la libre empresa, que es la columna vertebral de la economía de mercado, en la economía de mercado prevalecen y sobreviven los que son más eficientes en materia de precio y en materia de servicio. Los empresarios lo que quieren es que ellos puedan sacar sus mercancías de los muelles y que puedan transportarlas
a su destino final, que es a su fábrica. Incluso, Zacarías, esto ya va más lejos aún de una simple ley de oferta y demanda. Los choferes, o algunos, porque nunca podemos generalizar, pero algunos choferes de carros públicos, de guaguas, de patanas, representan una verdadera amenaza para la seguridad nacional, diría yo. Porque ellos andan llevándose semáforos en rojo. Andan tirándote los vehículos encima, te estrellan el vehículo en cualquier esquina. Tú tienes que andar averándote para darle el paso a ellos. ¿Y entonces, por qué hacen eso? Porque la autoridad ha sido débil con ellos. Los gobiernos han transigido ante los ataques y los maltratos de ellos. Entonces, como el gobierno no tiene un transporte organizado que le pueda proveer a la ciudadanía para llevarte al trabajo, para llevarte a la universidad, para llevarte a la casa, da pena hincar todas las esquinas en la mañana o en la tarde, después que terminan sus labores habituales, filas interminables de gente que tienen que tirarse en paracaídas para llegar a los vehículos. Sí, señor. Entonces, sí, señor. Hay que acabar con ese desorden del transporte. Yo estoy de acuerdo con lo que plantean los empresarios y le han pedido a la justicia, en este caso al Tribunal Contencioso Administrativo, que se pronuncie sobre el recurso de amparo que ellos elevaron, sí, en relación con la no procedencia del monopolio que tienen los transportistas en la República Dominicana. Ese recurso se conoció y tengo entendido que está en estado de fallo y los empresarios han estado insistiendo en eso. Han dicho que el transporte de nosotros es caótico, es caro, es inseguro. Entonces, no hay reglas. Es una responsabilidad del Estado proveer seguridad al ciudadano. Claro, claro. Pero aquí tú, cuando sales a las calles, tienes que confesarte con todos los santos y el Espíritu Santo y Jesucristo para poder llegar vivo a tu destino. Porque tú no sabes qué individuo claro, tú en verde se mete en rojo y te desgracia la vida. Sí, cuando se comenzaron cuando se comenzaron todo esto del metro y demás, la idea era que íbamos a poder deshacernos de todo el que no lo hiciera bien el tránsito, y esto no se ha podido. Vámonos a la pausa, Zacarías, y cuando volvamos, yo también quiero que tú me expliques qué puede hacer el gobierno y cómo funciona este recurso de amparo, cuáles son los pasos que procederá el gobierno para esto. Volvemos. Bueno, Zacarías, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu experiencia como abogado? ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Realmente el gobierno pondrá todo el empeño? O no solamente si el gobierno pondrá todo el empeño, sino si existe una ley con este recurso de amparo, ¿cómo funciona para que tenga que hacer algo el gobierno, bueno, en este respecto? El recurso de amparo está basado en la Constitución, que como tú muy bien señalabas en el exordio del programa, establece que se prohíben los monopolios en el país. Y fundamentalmente en un área como el servicio de transporte, que es un servicio público. Claro. Entonces, los empresarios lo que han pedido es que el Tribunal Contencioso Administrativo se pronuncie sobre la posibilidad de que ellos puedan también transportar sus mercancías hacia donde quieran, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de atropellos por parte de la gente de Fenatrado. Claro, porque claro, tú sabes que Fenatrado le ataca a los camiones, se lo destruye. Dios mío. ¿Y quién es que tiene que garantizar la seguridad de un país? El Estado. ¿Para qué está la policía? Claro, por supuesto. Entonces, por eso que mucha gente, claro, con esos leones nadie se mete, sí, porque el Estado ha sido débil, el gobierno ha sido débil. Y entonces, cuando le agreden los camiones, no tienen, esos empresarios no tienen la fuerza para que se le imponga un castigo y para que le reparen el Pero el asunto es que si tú vas manejando un camión y te agreden y tú no viste quién te agredió, ¿a quién tú vas a perseguir, Mónica? Wow. Porque la responsabilidad civil se establece. Claro. ¿Tú sabes quién te produjo el daño? Claro, claro. Pero tú no puedes demandar en este caso a Fenatrado porque tú no sabes quién fue el que te produjo el daño. Claro, van a decir. Entonces te salen en una emboscada por ahí, te desbaratan el camión y te matan el chofer. Dios mío. Y es así que ellos operan. Entonces, el recurso de amparo lo que persigue es que el tribunal se pronuncie en ese sentido, declarándolo ilegal, y que además el gobierno proteja a los empresarios para que puedan transportar su mercancía, claro, y esa mercancía va a repercutir en la mejoría de la economía,
porque esos productos se van a elaborar, se van a consumir en el mercado local, otros se van a exportar y van a generar divisas para el país. Lógico, es que tiene que ser así. Porque la libre empresa es eso precisamente. Tiene que llegar al consumidor. Porque hace una actividad productiva con más limitaciones únicas que las que establecen la Constitución, las leyes y las buenas costumbres. Muy, muy interesante, yo creo que es el momento, y no solamente que se debe de revisar esto de estos monopolios en los sindicatos del transporte, sino que se le debe de exigir, en este momento que se está trabajando sobre el tránsito, que se está trabajando sobre el transporte de pasajeros y carga, y que el presidente Danilo Medina pues mencionó entre las prioridades de su gobierno mejorar el transporte y el tránsito. Yo creo que el momento. Ojalá que lo haga, porque se le está yendo de la mano. Ya la ciudad capital se ha convertido en un espacio caótico, donde a toda hora hay un tapón, pero básicamente porque la gente no respeta las reglas. Dios mío, y salir por las tardes después de las 4 de la tarde. No, creo que nada más ya sale el que tiene que salir. Ningún compromiso que tú hagas después de esa hora, entre 4 y 8, tú vas a poder cumplirlo. Ninguno. Porque te llena de estrés y llega tarde. Es terrible. Básicamente por la irresponsabilidad de los conductores, por la debilidad de la autoridad. Porque la ley establece las sanciones cuando tú violas la ley. Y por favor, que la ley sea para todos. No se te impone. Por favor. La ley aquí es privilegiada, claro, tú lo sabes. Claro, ese es el problema. Ahora, yo espero que también ante este caos del tránsito, el transporte urbano, hay que ponerlo a funcionar. Ya la gente está andando a pie, estuvo esta medida de que los carros no estén sobre las aceras, de que los materiales de construcción no estén sobre las aceras, porque nunca se había puesto el ojo en el peatón, nunca se habían puesto en los zapatos del peatón. Señores, da mucho trabajo andar a pie en este país, y ya la gente está comenzando a andar a pie porque ojalá, se vaya más rápido. Ojalá que sí sea, pero tenemos el problema de la inseguridad. Que te arrancan el celular, si eres una mujer te llevan la cartera con todo y te agreden. Entonces la gente tiene temor a andar a pie. ¿Y qué se está haciendo, Zacarías, en cuanto a la seguridad? Porque es que tampoco, yo creo que si hubiera pues voluntad política para por lo menos pues comenzar a trabajar seriamente con la seguridad, esto pudiera ser. Ese ha sido el punto débil del gobierno, el combate a la inseguridad, a la delincuencia. Se han elaborado muchísimos programas, pero ninguno ha dado resultado. Y yo creo que el asunto no es tan complicado, el asunto es simple. En este país todo está escrito, todo está legislado. Lo que pasa es que cuando la ley no se aplica es letra muerta. Claro, hay más leyes de las que podemos utilizar. Claro, es muy sencillo. Tenemos la fuerza pública, que es la policía, y tenemos las fuerzas armadas para apoyar a la policía cuando la policía no puede. Utilizar los mecanismos institucionales. ¿Y entonces sacarías esta corrupción dentro de la misma policía? Pero eso no es de ahora, eso viene de... Pero cuando... está más que nunca. No, probablemente ahora, como hay redes sociales, eso es verdad, se difunden más y la gente se entera, pero siempre ha existido. Sí. Pero el actual director de la policía, que por lo menos ahora le cambiaron el nombre, porque lo de jefe era una reminiscencia de la dictadura, sí. Y director, bueno, está más adecuado a los nuevos tiempos. Sí. Él reconoció que había una mafia con los combustibles y que cuántos millones se perdían al mes. Se ha investigado eso. Eso se quedó así. Es verdad, los mismos de los supertucanos. Entonces, el problema es la permisividad que hay en el país, que no hay un régimen de consecuencia. También se pronunció el nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo sobre el problema de la impunidad en la justicia, de la corrupción y de la interferencia de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, en el funcionamiento de la justicia. Bueno, la verdad es que hay poca independencia en nuestro Poder Judicial y eso es peligrosísimo, como se ha visto en toda la historia de nuestro país. Extremadamente peligroso. Esto sí que no es nuevo. Vámonos a la pausa, volvemos. Bueno, Zacarías, tú que estás en ese mundo, que vives dentro de los tribunales, pues, ¿qué vamos a hacer con la impunidad de este país? Por ejemplo, el caso de los políticos, de los supertucanos, el caso de un ladrón, el caso de los chiquitos y de los grandes. ¿Qué es lo que se va a hacer? No, aquí nada más se condena a los chiquitos. Aquí tú nunca has visto que han condenado a un grande. Ni creo que lo vaya a ver. Dios mío. Porque desde que yo nací, oigo diciendo que algún día ahorcan blanco y no han ahorcado el primero. Ay, Dios mío. Es así. Que tú hablas bien claro. Pero claro, esa es la realidad. Tú ves que las cárceles están llenas de gente que es presa preventiva. Sí. Y en su mayoría gente pobre, pero los ricos no caen presos. Sí.
Porque pagan. Entonces yo no sé qué es lo que está pasando. La sociedad dominicana, decía un expresidente de la Suprema Corte, está ávida de justicia. Ávida de justicia. Así lo dijo él, y yo lo tengo grabado y lo tengo recortado para el mismo hijo, el antiguo presidente de la Suprema Corte. Pero de y entonces, ¿quién es el que va a dar? ¿Quién es que va a dar? En el caso de los Tucanos, ya admitió la empresa Embraer, claro, que fabrica la empresa, que pagó los sobornos, y aquí estaba dándole vuelta todavía al asunto. Claro. Y los senadores aprobaron y no quieren investigar a los senadores. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos una justicia independiente. En Estados Unidos, los famosos correos de Hillary Clinton, el FBI dijo que procedía a año en campaña. Ahora, a mí, la verdad que en ese caso, y eso es otro tema, pero yo lo que no sé es cómo dos candidatos como Hillary Clinton y Donald Trump, con cuestiones pendientes de la justicia, porque eso está pendiente, de revisión, como queramos llamarlo, esto han llegado hasta ahí. Como quiera, Claro, sí, donde quiera se cuecen agua, pero te quiero decir que los procesos. Pero se revisan. Los procesos se revisan y llegan a su aquí no hubiera pasado. Sin embargo, aquí un escándalo tapa otro escándalo. Entonces, qué bueno fuera. Ahora el presidente de Perú, veo que destituyó a un funcionario de él porque cometió una corrupción y lo hizo públicamente. Eso es lo que todo el mundo espera de Danilo Medina, como él lo prometió en el discurso de toma de posesión. Claro. Y yo creo que si él hace eso, la popularidad se eleva a 101%. Bueno, si así como... Destituyendo solo, ¿tú sabes a quién? A los que no han hecho las declaraciones juradas de bienes. Que la ley 14 dice que si no la presentan dentro de los 30 o 60 días deben ser destituidos. Ahora mire, presidente. Y más destituido el primero. Su popularidad está bastante bien, pero se elevaría. Se eleva al 101%. Sí, señor. Esa es la. Porque entonces hay concordancia entre lo que él dijo que iba a hacer y lo que hace. Que hasta ahora estamos esperando que Claro. Todos esos puntos, creo que. Porque él dijo que con la sola denuncia de corrupción inmediatamente iba a abrir un proceso. Además, que también él dijo que le señalaran cuáles eran los puntos. Bueno, pero el presidente. Hay varios. Bueno, parece que no lo quiere ver, porque el caso de Odisoe lo mandaron para fondo. Ya la semana pasada. Y el caso. O sea que eso no se va a revisar más. Y el caso de Inápalo, sí, no, claro que sí. Ah, lo mandaron para. Claro, cuando un tribunal dice. Envían a juicio de fondo un proceso. Ah, lo mandaron a juicio de fondo. Claro, diferente a que se hubiesen dicho no al lugar. No al lugar, ahí se extingue el proceso. Si lo envían a juicio de fondo es que el juez entiende que hay mérito suficiente. Pero entonces no pueden hacer nada, se van a estar investigando. No, ya un juez de fondo tiene que condenar o descargar. Pero es muy importante. Pero que usted sepa, ese caso, junto con el caso de INAPA, no fue el gobierno que lo promovió, no fue la justicia que lo promovió. ¿Quién lo promovió? Fue una colega tuya, Nuria Piera. Ah, claro. Que si Nuria no le da seguimiento a eso, eso se queda engavetado ahí. Sí, señor. Entonces, sí. ¿Qué te dice eso a ti? Que no hay voluntad política para combatir la corrupción. Bueno, pero entonces esto que tú me estás diciendo, y es una buena noticia, es que los ciudadanos podemos empoderarnos y pues demandar, investigar, como en este caso hizo Nuria, y no hay forma de pararlo, claro, porque tú mismo me dices que esto está yendo a un juicio de fondo, y lo que quiere decir esto es que va a seguir investigando. Yo tengo el expediente del INAPA, y la INAPA dice, basado en la denuncia hecha por la periodista investigadora Nuria Piera, hemos llegado a la siguiente conclusión. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico para estas investigaciones que están pendientes y se han llevado a juicio de fondo? Obviamente, con lo que ha dicho el Tribunal de Instrucción de que hay mérito, que hay indicios suficientes, es casi seguro que esas personas la van a condenar. Entonces, quiere decir que tenemos que estar todos vigilantes. Ah, claro. Vigilantes. Es casi seguro que a esas personas la van a condenar y son funcionarios del actual gobierno. ¿Y no hay posibilidades que haya ahí sobornos, por ejemplo? Esa es una variable que nadie puede descartar, que tú y yo no controlamos. Pero tú has dicho que todo el mundo ahora con las redes sociales tiene facilidad para expresarse y para difundir cualquier noticia. Y en este momento que todo el mundo está cuidando su pellejo, porque estamos en un momento de cambio de jueces, nadie quiere ponerse en tela de juicio
quede al traste con que lo puedan quitar de las posiciones que ocupan. Bueno, la verdad y van a ser extremadamente conservadores en ese sentido. Yo sí creo que con esto de las redes sociales, señores, el mundo se volvió un pañuelo y lo que usted no quiere que se sepa, no. Y ya lo no hay haga. Privacidad en ningún sitio. No lo haga. No. Sí. Ya es inútil querer esconder nada. Ya vivimos un mundo abierto y yo creo que esto tiene más ventajas que, que cosas malas. Claro. Eso hace que la gente lo piense dos veces antes de hacer las cosas mal hechas. Bueno, yo creo que ante este cambio de jueces que estamos esperando, que espera el país y que todo el mundo está pendiente de que sean los mejores, yo creo que valdría la pena, Zacarías, que tú y yo hiciéramos un programa sobre el rol del juez, sobre la importancia del juez. Incluso a veces se le atribuyen culpas, por decirlo de alguna manera, de que pues alteran sentencias o que influyen. A ver si hablamos un poco con de cómo funciona el Ministerio Público. Sí, con mucho gusto. Buenas noches, Zacarías. Buenas noches, amigos. Muchas gracias. Hasta mañana viernes.